Amigos, estamos de regreso en el segmento de Dame un Like. Recordarles a todos ustedes que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, TV Cable, Servicable, Señal Abierta, canal número 2, desde su televisor. Es momento de siempre sintonizar Academia TV. También es momento de conocer un poco de música, así que para eso yo le voy a dar la más cordial bienvenida a un talento femenino que nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que para eso vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra cantante Aleinat, que nos acompaña el día de hoy para presentarnos su canción llamado Fanática. ¿Cómo estás? Bienvenida, dame un like. Hola, hola, un placer. Muchísimas gracias a ti por recibirme. Perfecto, cuéntanos un poquito más acerca de esta nueva canción llamada Fanática. ¿En qué te inspiraste? Por ahí vemos unas fotos increíbles que también salieron en este álbum. Cuéntanos un poquito más acerca de esta nueva canción, este nuevo sencillo. Bueno, Fanática, lo compuse una noche, súper espontáneo. Me llegó a la cabeza la palabra loquita y por ahí comencé a crear la historia y el cuento de alrededor de tu fanática. Tiene su video musical, todo un reto para mí, realmente es una canción romántica, pero tiene su toque sensual y es un poco urbano, un poquito tropical, así que es bastante bailable, la verdad. Por ahí encontramos varios géneros, un poquito tropical, también un poquito del género urbano, pero bueno, cuéntanos un poquito más cómo fue el desarrollo de esta canción, también el video oficial de esta canción llamado Fanática, y para quién me ha inspirado esta canción. Por ahí escuchamos un poco tropical, un poco urbano, entonces esto nos llama un poco a pararnos de la silla y bailar. Sí, bueno, el tema inicialmente iba a ser únicamente pop, pero cuando le presenté la canción a mi productor, yo le dije, yo quiero agregarle algo distinto, quiero agregarle algo tropical. Entonces ahí le agregamos esa parte de salsita que ha gustado muchísimo. Bueno, en cuanto al video y la producción del video, la verdad que fue un reto para mí, porque como siempre digo, el artista tiene que ser un pack completo entre cantar, saber bailar y saber actuar. Entonces, para mí fue todo un reto la parte de la actuación, porque tenía que adentrarme en el papel para poder transmitir lo que yo quería con la historia de Fanática, que es una historia de amor, pero es sensual, tiene su pasión. Entonces, sí fue todo un reto, pero de verdad que estoy súper contenta con el trabajo del equipo y se logró lo que realmente se quería. Increíble, vamos a estar proyectando después un poco acerca del video para que nos vayas contando cuánto tiempo llevó a cabo porque se ve una ardua producción. Cuéntanos cómo ha sido la acogida de la gente con esta canción Fanática. A la gente le ha gustado muchísimo, he sentido muy un calor inmenso con la gente de Ecuador. Este media tour me hubiese encantado hacerlo presencial, pero pues con la pandemia y demás, entonces tuvo que hacerse virtual. Pero de verdad que ha sido un tema muy bueno con la gente, le ha gustado muchísimo ese toque diferente de lo tropical con la salsita, así que estoy súper, súper feliz con el apoyo. Increíble, mi querida Dani. También queremos que hagas la invitación a todas las personas que vayan y visiten en todas las plataformas esta canción, que se adueñen de Fanática, que la hagan suya, que la bailen, que la disfruten. Que si bien estamos en épocas de pandemia, pero este estilo tropical, un poco urbano, te llama a contagiarte y a estarlo coreando por ahí. Así que la cámara es completamente tuya para que hagas la invitación a toda la gente de Ecuador que te espera muy ansiosa que vengas. Sabemos que se ha retrasado un poco tu venida, obviamente por la pandemia, pero esperamos muy pronto tenerte por aquí con tu música, con tu género y sobre todo también con tu carisma que te caracteriza. Así que la cámara es completamente tuya para que hagas la invitación a todas las personas que se adueñen de Fanática. Claro que sí. Bueno, me pueden seguir en Instagram y TikTok como aleina.gj. Asimismo en YouTube como Aleina Music para que vayan a disfrutar de ese rico video. Espero que de verdad les guste muchísimo y lo disfruten tanto como yo lo disfruté en la producción. Así que vayan a seguirme, vayan a disfrutar de Fanática en todas las plataformas digitales. Así que de verdad, todo un placer para mí. Espero pronto estar visitando Ecuador. Muchísimas gracias. Increíble, te esperamos aquí con los brazos abiertos, Elena, te mandamos un abrazo gigante a seguir sacando buena música, que es lo que se necesita para después de esta pandemia poderla disfrutar como se debe y hasta ahora estarla coreando y bailando. Te mando un abrazo gigante desde Cuenca, Ecuador. Muchísimas gracias, un abrazo. Cuídate mucho, un abrazo para ti. A toda la gente que continúa conectada con nosotros, pues les invito a que sean parte de nuestra programación. Ya regresamos con la parte final de Entre Nos, pero ustedes siempre bien enganchados de la sintonía de Academia TV. Ya regresamos.